Hola a todos. El día de hoy, hablaremos de la trayectoria de una señal que fue muy recordada por los tres canales infantiles que se emitieron en ella y, que lamentablemente cesó sus emisiones para favorecer al streaming. Así es, hablaremos de Fox Kids, Jetix y Disney XD. La marca Fox Kids nació en Estados Unidos el 8 de septiembre de 1990 como bloque en el canal Fox, y llegaría a Latinoamérica en 1994, siendo un bloque dentro del canal Fox, emitiéndose todos los días sábado por la mañana, con una duración total de 2 horas por emisión. A continuación veremos una promo de la emisión del bloque Fox Kids. ¿Está cansado de estudiar durante toda la semana? ¿Y después tener que ver los mismos programas de siempre? Esto es algo muy serio, ¿lo entienden? Todo eso va a cambiar con el nuevo y fabuloso Fox Kids. ¡Bien hecho! Con el asombroso Hombre Araña. Soy un héroe, ¿recuerdas? Rudo y su pandilla. No fue un sueño. Y flamantes episodios de Droid. Ewoks. No puedes resistirte a algo tan maravilloso. El ataque de los tomates asesinos. Lo diré poéticamente. El gato. Space Strikers. Los cazarrecompensas me enferman del estómago. Y The Tick. Sí, el destino tiene una mano sobre mi espalda. Para romper con la misma rutina, los nuevos y fantásticos sábados por la mañana de Fox Kids. Y no me detendré por nadie. Desde los frondosos bosques del planeta Endor. Pasando por el solitario y desértico planeta Tatooine. Hasta los gélidos parajes del planeta Hoth. Si se trata de algún lugar en esta galaxia, R2-D2 y C-3PO te llevarán hasta ahí. Droids, todos los sábados en Fox Kids. Finalmente, tras la creación de una sociedad entre Saban Entertainment y News Corporation, que dio nacimiento al grupo Fox Kids Worldwide. Se lanzó Fox Kids como canal propio el 20 de noviembre de 1996 para Latinoamérica. En la programación inicial del canal podemos encontrar series como Casper, Inspector Gadget, Los Cuatro Fantásticos, Escalofríos, X-Men la serie animada, Power Rangers SEO, Ek el Gato, Spider-Man la serie animada, entre otros. Durante esta primera etapa tras el nacimiento del canal, hay que destacar que carecía de bloques de programación, y que el canal carecía de programación original propia, es decir, producida exclusivamente para el canal. Pero poco a poco las cosas comenzarían a cambiar. Entre los primeros segmentos que emitió el canal, encontramos a La Copa Fox Kids, fue una sección que emitía un torneo de fútbol infantil en el que sus participantes tenían entre 8 a 12 años. No trabarás la pierna de tu contrincante haciéndolo caer violentamente. No provocarás su offside y negarás haberlo hecho. No empujarás al jugador de tu equipo contrario cuando el referee no esté mirando. No pararás la pelota con la mano para después gritar que no lo has hecho. Y todos los domingos, como Dios manda, los consagrarás al fútbol. No te pierdas toda la información de la Copa Fox Kids rumbo a España. Los domingos a las 11:30 de la mañana y juégate por tu país. Durante los siguientes años de esta primera era del canal, se agregarían nuevas series a su programación. En las que encontramos a La Pareja Dispareja, Space Wolves, Godzilla. La serie animada, Mary Kate y Ashley en acción, El Show del Pájaro Loco, Oggy y las Cucarachas, Transformers, Travesuras en el Aula 402, junto a más series de los Power Rangers, y demás series que mantenían variada la programación.
Ahora, le daremos un vistazo a la primera identidad gráfica del canal. Todos los viernes la lucha se desata con las Tortugas Ninja. En exclusiva. ¡Hola! ¡Soy la Spike Girl! ¡On Fox Kids! Con Crash Back. Hasbro y Fox Kids, tu entretenimiento favorito. Es hora de ver Capitán Canguro, los domingos en Fox Kids. Algunos encuentran la vida en el campo aburrida. ¡Carl! ¡Estoy aburrido! ¡Nunca ocurre nada en nuestro condado! Pero Oswood y sus amigos siempre encuentran algo con qué ocupar sus ratos libres. Los sábados, ven a divertirte en el campo con Oswood, el ratoncito de la pradera. Viaja a una tierra de sueños con El Pueblo de los Sauces. Los viernes, solo aquí, en Fox Kids. Viernes, noche de truenos y relámpagos, de apariciones espeluznantes y sueños alucinantes. Viernes, escalofríos a las 7 y Erie, Indiana a las 7 y media de la tarde. Las noches de misterio son exclusivas de Fox Kids. Por las noches, Fox Kids dispara con todo. Dale una atenta mirada a esta programación mágica. Alakazim, Alakazam. Para destornillarte de risa con los mejores programas. Estoy a tu servicio, amigo. De lunes a viernes, lo más cómico está en Fox Kids. Para este gato, las cucarachas son más terribles que los ratones. Fox Kids te presenta en exclusiva Oggy y las cucarachas. Todos los jueves a las 11:30 de la mañana y 9:30 de la noche. Nuevos programas todos los meses. Garantía de Fox Kids. Tienen buen armamento. Y mucha fama. Sonríe a la cámara. Sammy Max, policías independientes. ¡Bravo! ¡Son sorprendentes! Todos los martes a las 11:30 de la mañana y 9:30 de la noche, exclusivamente en Fox Kids. Es un reparador de cuentos que puede convertirse en Caperucita Roja o en el increíble Hulk. Por eso a Walter Melon lo llaman el héroe suplente. Los viernes a las 11:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche, puedes ver todas las aventuras con Walter Melon en Fox Kids. ¿Qué tal si tu secreto fuera el más increíble? ¿Y qué? No puedo lanzarla por el aire frente a todos. Podrías vivir extraordinarias aventuras. Podemos alcanzarlo. ¡Rápido, al parque! Para entrar en un mundo de secretos, descubre los poderes de Alex Mack. Todos los sábados a las 12 del mediodía y domingos a las 8 de la noche en Fox Kids. A partir de ahora, tú también vas a poder navegar por internet con tus héroes favoritos. Apunta tu mouse y dispara a la dirección de Fox Kids, www.foxkidstv.com. Aquí te enterarás de todo lo que quieras sobre tus programas favoritos. Podrás ganar premios y participar en juegos y concursos. ¿Anotaste? Ven a navegar con nosotros y déjate llevar por Fox Kids, el canal que está en tu onda. Los miércoles desde las 11 de la mañana, If el gato. Y a las 11:30, la pareja dispareja en Fox Kids.
A partir de 1998, se comenzaron a transmitir entre los comerciales videoclips de artistas populares durante esa época, como NSYNC, Britney Spears, Gorillaz y Red Hot Chili Peppers. Para finales de 1999 el canal recibiría una renovación completa en su identidad gráfica, así como la llegada de los primeros animes en el canal, los cuales fueron Digimon Adventure, Monster Rancher, y Los Caballeros del Mundo Mon. Junto a la llegada de las nuevas series para el año 2000, Action Man, Dinosaurus, con la serie animada, Power Ranger a la velocidad de la luz, entre otros. Así como al estreno de los primeros bloques de programación, It's Itsy Bitsy Time. Se emitía de lunes a viernes por la mañana a partir de las 8 hasta las 10, donde se emitía varios programas dedicados al público preescolar. Hey kids, it's time for the show! Super Chiflados. Se emitía todos los días al mediodía a partir de las 11 hasta las 14, donde se emitía los mejores programas y dibujos animados llenos de comedia e incluyendo un único anime el cual era Super Cerdita. La hora de la comida se transformó en un banquete para Super Chiflados. ¿Qué te va a hacer doler la panza de la risa? Super Cerdita de primer plato a las 11 de la mañana. Aquí, pequeño animal. Y a las 11:30 llega Ángel Anaconda. Un poquito de gimnasia para mandíbulas con Oki y las cucarachas para profe. Y después el pájaro loco hasta la 1 de la tarde. Y si te quedaste con hambre, siguen los cerditos de al lado con sus platos favoritos. ¡Pastel de basura! Los mega bebés que siempre, siempre comparten. El mundo de Bobby con bebidas para todos. Y las exquisiteces de las travesuras en el aula 402. Comedias para antes, durante y después del almuerzo. Todos, pero todos, pero todos los días. Los 365 días del año, de 11 a 2 de la tarde en Fox Kids. No te empañes. Cinescopio. En este bloque se transmitían películas. A veces los fanáticos de la ciencia ficción van demasiado lejos. Por el martillo de Gandalf, por los hijos de Warband, serás vengado. Y más cuando son extraterrestres de verdad. ¡No! Asómate al cinescopio y salva el universo junto a Héroes Fuera de Órbita. Este domingo al mediodía, aquí en Fox Kids. Cinescopio, manual de instrucciones. Paso número 1, enciende el televisor en el horario indicado. Paso número 2, verifica que la tubería atómica posterior esté bien calibrada y los circuitos del reactor estén conectados a la punta del magneto principal. Paso número 3, asómate al cinescopio en Fox Kids. Clásicos de medianoche. Se emitía de lunes a viernes a partir de la medianoche, donde se transmitían algunos dibujos animados clásicos. Un buen clásico es delicado. Sutil. Refinado. Exquisito. Clásicos de la medianoche. Un verdadero clásico. De lunes a viernes en Fox Kids. Además de que se hizo una colaboración con el grupo Kaba para la creación de un tema musical basado en la esencia del canal.
Tristemente, el segmento de vídeos musicales sería retirado de la programación, dando lugar a la segunda etapa de la era de Fox Kids, lo que llevó al canal a rápidamente ganar más audiencia y por ende a tener un mayor éxito en nuestra región. Lamentablemente, esta situación no era la misma en Estados Unidos y en algunas regiones alrededor del mundo, lo que llevó al grupo Fox Kids Worldwide a una pérdida de dinero y su casi bancarrota, por lo que la sociedad vendió el grupo a The Walt Disney Company en el 2001, quien tomó las riendas del canal desde ese mismo momento. Por lo que la marca desaparecería de los Estados Unidos en septiembre de ese año. Para fortuna del público latinoamericano, Disney mantendría en emisión al canal y le daría algunos cambios que lo llevarían a su era de oro. En primer lugar, tenemos el ingreso de nuevos bloques programáticos, mismos que tendrían un público objetivo muy definido. A continuación describiré cada uno de ellos. Girl Power. Se emitía durante las mañanas e incluía en su programación series para las niñas seguidoras del canal. Hoy la fuerza está con las chicas de Fox Kids. Power es un día de pura adrenalina. Me lo perderé, estaría allí. Pero llegan las tres chicas de Beverly Hills transformadas en agentes secretos en Tres Espías Sin Límites. Después, un adolescente de 13 años, sus experiencias, sus amores, sus amistades son garantías de carcajadas en Dientes de Lata. Oh, no. Eso no es todo. Te vas a quedar con la abierta con las ocurrencias en las investigaciones de Mary-Kate y Ashley en acción. ¿Este sábado? Y domingos también. Ahora tienes una cita con este. Girl Power. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, Argentina, 4, México. Fox Kids presenta lo más in del fashion requete top. Y lo más trendy de esta temporada, gordo, son los accesorios infaltables. Como estas mochilas con propulsión a chorro. Un corazón muy especial para esfumarte cuando más lo necesites. Girl Power. Las chicas tienen más poder en Fox Kids. ¿Quién tiene el control? En este bloque se emitían series que eran elegidas mediante una votación de 3 series en la página web de Fox Kids. ¿Quién tiene el control? Entra a foxkidstv.com y elige quién te defenderá de las fuerzas del mal. ¿El contraataque rosado de Kirby? ¿Un round de torpeza con Kid Músculo? ¿El guardarropa secreto de las tres espías sin límite? ¿O la caparazón anticrimen de las tortugas ninja? ¡No esperes más! ¡Tu voto vale! Tienes tiempo hasta el próximo domingo. ¿Quién tiene el control? Entra a foxkidstv.com y vota por tu superhéroe favorito. ¿Prefieres el poder del mal carácter? ¡Vota por Hulk! ¿La alimaña pegajosa? ¡Vota por Spider-Man! ¿La superfamilia unida? ¡Vota por los cuatro fantásticos! ¡Ahora tú tienes el control! Invasión Anime. Este se emitía durante las tardes e incluía animación japonesa, tanto la que ya estaba presente en el canal como nuevas adquisiciones que se iban agregando a la oferta del bloque. Algo grande, algo fuera de este mundo, algo nunca antes visto. Tu televisión nunca volverá a ser la misma. Porque Fox Kids te trae los mejores dibujos animados. Todos son increíbles. Directamente desde Japón. Llega la aventura y llega a lo japonés. Invasión Anime. Empezando con Digimon. La serie que conquistó al mundo. Flynn, el detective del tiempo. Monster Ranger. Fast Labor. La nueva generación de super policías. Poder de mis ancestros. Dinosaur. No te pierdas los 7 días de la semana, la invasión de dibujos animados que cambiará hasta el más prehistórico de los anime fanáticos. Invasión Anime, todos los días a las 5:30 de la tarde en Fox Kids. ¿Cuánto cuesta un elogio en Japón? En karate, el puño y la mente son inseparables. Mistería. Comenzaba a partir de las 22 y los programas en emisión eran live action, centrándose en aquellos con temática de misterio o terror. Acércate. Más cerca. Entra a Misteria. Inquietud, pánico y terror en las noches de Misteria. Por otro lado, el bloque clásico sería transformado con un nuevo formato y nombre, llamándose a partir de ese momento Insomnio, emitido a partir de la medianoche con sitcoms clásicas, programas de comedia y animaciones más maduras.
¿Sabes cómo se dice en Ciudad Gótica? ¿Quebrarle una silla en la cabeza? ¡Capú! Más Pou, Pou y Wack en las noches de insomnio de Fox Kids. ¡Acción! ¿Qué le pasa a este? Se quedó dormido. Despiértenlo. De nuevo. ¡Acción! Muy pronto el zorro estará en las noches de insomnio de Fox Kids. Si no se duerme. Los tres chiflados, a continuación, aquí en Fox Kids. Pensar que en este momento podrías estar soñando con esa isla tropical que fue borrada de la faz de la Tierra por un gigantesco maremoto. Por suerte, esto es solo un sueño y tú tienes insomnio. ¿Sientes que los miles de años de evolución fueron inútiles? ¿Qué te quieren convencer de cosas que no te gustan? Tú eres un gato y tú un ratón, tú eres un gato y tú un ratón. Que nadie realmente entiende lo que pasa por tu cabeza. Hay algo suelto adentro. Que quienes tendrían que defenderte se la pasan haciendo estupideces. Entonces llegó la hora de que dejes de torturarte con pensamientos que no llevan a ninguna parte. Hay algo muy curioso en todo esto. Y que pases un buen momento y disfrutes lo que la vida tiene para ofrecerte. Gilbert, el último sobreviviente del mundo corporativo. Todo lo bueno y también lo malo del humor universal. ¡Despierta ya, condenado! Los tres chiflados, que igual que tú, hace rato que perdieron la chaveta. Así que ya lo sabes, la única protección garantizada contra la estupidez está en insomnio. Y no en esos programas de televisión que quieren atraparte en sus tentáculos. ¿Podría un calamar gigante tragar un área metropolitana entera? ¿Cómo proteger a su familia? Insomnio, un bálsamo para tu inteligencia en las noches de Fox Kids. Por otro lado, el bloque It's Itsy Bitsy Time sería eliminado de la programación. Y con la llegada de nuevos bloques, también lo harían nuevas series tales como Dientes de Lata, El Zorro, Batman, Dilbert, Los Tres Chiflados, Mortadelo y Filemón, Shaman King, Beyblade, El Colegio del Agujero Negro, entre otros. También serían agregados cortos animados entre los comerciales. En Fox Kids, consiste en doblar las voces de otros caninos. Llegar a este lugar me llevó muchos años de formación teatral, entrenamiento de la voz, etc. ¿Tantito fiera? Pues claro. Hoy no hablas, solo necesitamos un sonido. Vale. Solamente esto, tío. Sí, güey. No todos los días te toca Shakespeare. Bueno, vale. Grabando. Gracias, Lombardo. Steve Lombardo, otra estrella rutilante en el firmamento de Fox Kids. Yo soy Miguel, y yo soy Manuel, y somos los encargados de todos los efectos especiales de Fox Kids. Por ejemplo, toma esta. Ahora vas a ver. Claro, que esta es una sartén de goma. ¿Lo ven? Igual que esta pantalla. O ese cartucho de dinamita. Manuel, creo que te has comido el verdadero. Los hermanos Dinamita. Otras estrellas rutilantes en el firmamento de Fox Kids. Hola, yo soy Daniel. Y soy quien organiza los tests para ver si nuestra programación no es lo suficientemente divertida. Por favor, no quiero. ¿Me acompañan? ¡Ja, ja, ja!
grifo. Daniel, otra estrella rutilante en el firmamento de Fox Kids. Por el momento hasta aquí lo dejamos, en la siguiente parte continuaremos con la historia de la edad de oro de Fox Kids, así como de su cambio a Jetix y los inicios de este. Sin más que agregar, nos vemos en la siguiente parte. Los hermanos Dinamita, otras estrellas rutilantes en el firmamento de Fox Kids.